con las últimas horas, a quien protegemos su identidad. Y también está con nosotros Liliana Tarioma, que es la presidenta de la organización 15 de Mayo. Ambas, buenos días, bienvenidas buenos a la días. Revista. Por favor, comenzamos con usted para que nos cuente qué fue exactamente lo que pasó. Principalmente, buenos días. Anoche, eso de las 6:50, por ahí casi 7, estamos rumbo al colegio porque tenía una actividad. Y pasa que en medio de mí se me acercó un auto pasando lento, digamos. Y como yo lo tenía agarrado en mi mochila y mi hermana estaba atrás con el teléfono, pasa que le vio a mi hermana, yo creo, con el teléfono, y donde la agarró con las dos manos. Y mi hermana se negó a darle el teléfono y donde la amenazó, te voy a matar. Y ahí de recién lo soltó. ¿En qué iban los atracadores? En una boneta blanca y decía taxi. ¿Ellos los interceptaron, bajaron, los apuntaron con armas o no fue al paso? Al paso, nomás de la ventana se salió el joven y donde le jalaron el teléfono a mi hermano. Finalmente, ¿solo fue el teléfono? ¿También se llevaron su mochila, alguna no, otra pertenencia? No, solamente el teléfono, porque yo lo estaba agarrando bien mi mochila y ahí se fueron ante ella. ¿Resultaron heridas ustedes? No, gracias a Dios. ¿Ellos tenían armas? ¿Pudieron ver? No les pudimos ver porque él se salió de la ventana como... ¿Este no sería el primer caso, Liliana, sí, por esta situación? Buenos días, señorita. Sí, han estado pasando constantes asaltos en la zona, en el barrio. Y conste que estamos a casi 2 o 3 cuadras de la comisaría policial, en donde solamente son 2 policías y están encargados de los 46 barrios que hay en la zona del distrito 3, zona sur. ¿Y los asaltos que se han registrado son de las mismas características? Sí. ¿Son sujetos a bordo de una vagoneta blanca? Sí, lo mismo. Algunos con armas, todo así, pero sí, hasta en los barrios aledaños igual han estado pasando. ¿Qué roban y a qué hora usualmente? Cuando los niños salen del colegio, en la tarde, a la hora pico, así. Incluso. Entonces están atacando a los menores, a los estudiantes. Sí, a los estudiantes. Incluso suben a los micros, igual a los choferes, igual los atacan. ¿Y hay detenidos por alguno de estos casos? No. No, lo que pasa es que como hay son 2 policías para los 46 barrios, entonces ellos tienen que ir a ver a los otros barrios, entonces ya ahí queda vacío. Entonces nosotros ya hemos hecho, como presidente del barrio, hemos hecho una solicitud al comandante de la policía de que nos mande más policías. Más efectivos. Sí. Y que hagan patrullaje también durante las noches en el barrio. Muchísimas gracias a ambas por la entrevista. Nos mantendremos atentos a la respuesta de las autoridades.